A Misión Evangélica Príncipe de Paz presentan un espacio de enseñanza bíblica. Oramos porque este tiempo sea de edificación para su vida. Dios les bendiga en esta bendita mañana. Nos sentimos privilegiados al estar una vez más llegando a la intimidad de sus hogares, agradecidos con Dios porque. En su misericordia nos permite estar hoy aquí. Alabamos a Dios por todo lo que Él es con nosotros y por todo lo que hace. Esta mañana con todo mi corazón eh, quiero enviar un saludo a nuestro hermano Amílcar Samayo allá en Santa Cruz María. Y damos gracias a Dios por por ser tan fiel a la, a la programación de Canal 27 y a cada uno de ustedes que domingo a domingo están pendientes de la programación, están pendientes de, de cada uno de los programas de este bendito canal. Hoy quiero compartir con ustedes la bendita palabra y quiero hablar sobre el título El problema más grave del hombre del siglo XXI. Y algo que, que viene a mi mente es que al hablar de problemas hay una infinidad, pero vamos a hablar de uno en especial. Antes de leer la palabra, quiero invitarlo a orar conmigo en esta hora y poder así poner en las manos de Dios eh, este momento que nos permite estar con ustedes. Padre, en el nombre maravilloso de Jesús. En esta hora, Dios bendigo tu nombre por permitirme estar en este lugar para poder llevar a cabo, Dios mío, lo que tú nos has encomendado, predicar tu palabra. Dios bendice a mis hermanos que están Dios eterno tanto en producción como detrás de cámaras. Bendice a mis hermanos que están en sus hogares a esta hora en Toda la República de Guatemala, ya que hemos recibido reportes de que nos están sintonizando en cualquier eh, parte de Guatemala. Señor, gracias por ello. Bendigo esas vidas que son fieles a Canal 27, tanto por su programación como con sus ofrendas, por las gracias que tú les permites, Señor amado. En el nombre de Jesús, gracias, bendito Dios. Quiero tomar en esta mañana entonces para poder compartir con ustedes eh, el capítulo 3 del libro de Génesis, vamos a leer ahí unos seis versículos ya que todo el capítulo pues es extenso, entonces vamos a leer unos seis versículos para la base de esta reflexión que hoy vamos a tener, dice la bendita palabra pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que de él comiereis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido el cual comió como ella, el problema más grave de la raza humana o del hombre en el siglo XXI. Cualquier problema relacionado con la vida personal o la vivencia del hombre está en la capacidad suya de poder solucionarlos pero hay un problema que aunque el hombre se sacrifique no podrá solucionarlo sino solamente Dios. Si nos propusiéramos hacer una encuesta y preguntáramos a cierto número de personas cuál es el mayor problema de su vida. Estoy seguro, al ciento por ciento, que saldrían a relucir temas como la falta de seguridad, temas de salud, probablemente temas ecológicos, quizá temas familiares financieros y bueno, hay una infinidad de problemas que el hombre hoy vive. Hoy precisamente estaba reflexionando sobre la coyuntura que se ha vivido durante esta semana en nuestra bella Guatemala. ¿Acaso eso no es un problema? ¿Acaso eso no es un problema que viene para afectar la libre locomoción de cada ciudadano? Para afectar, mi amado hermano, nuestras eh, actividades diarias. Son problemas, pero son problemas que se pueden solucionar si hubiese comprensión. Si hubiese diálogo, si hubiese por lo menos la buena intención, tanto de un lado como de otro, para poder darle solución a esos problemas y de esas demandas. Mi amado, a mí me tocó vivir un bloqueo y viera qué triste es. Y ahí vino a mi mente la reflexión entonces de esta bendita palabra y poder así meditar sobre lo que es el verdadero problema del ser humano. Todo el mundo piensa que el verdadero problema lo provocan los políticos. El verdadero problema es la inseguridad. Pero déjeme decirle, cuando vemos la bendita palabra, podemos darnos cuenta que lo que Dios a través de su palabra hace y ha hecho, hermano amado, tiene un propósito. La Biblia dice allá en el capítulo 2 de este mismo libro, si usted retrocede y busca el capítulo 2 y su versículo 8, luego vamos al 15, 16 y 17. No voy a leer todo también para no tener que ocupar mucho espacio. Y el versículo 8 del capítulo 2 de Génesis dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso ahí al hombre que había formado. Versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieras, ciertamente morirás. Yo quiero preguntar en esta mañana estaban claras y yo considero que a simple vista podemos ver que la petición de Dios, la recomendación de Dios, la prevención de Dios al hombre fue tan específica y clara. Dios no lo hizo porque... Eh, él no quería simplemente que comiera. Dios estaba tratando de proteger y cuidar de la vida y de la comunión del hombre para con Dios. Dios siempre ha querido, mi amado hermano, mi querido amigo, Dios ha querido mantener una comunión entre sus criaturas y Él. ¿Cuánto anhela el corazón de Dios que todos nosotros, usted y yo, podamos estar en una intimidad con Él? ¿Cuánto anhela Dios que el hombre mantenga esa relación con Él para que el hombre tenga una vida próspera y fructífera en la tierra? Ese era el propósito de Dios. En el versículo... 1 de Génesis del capítulo 3, podemos darnos cuenta que hay aquí un factor que determina una prueba para la vida del hombre. Dios no puso el árbol de la ciencia del bien y del mal en medio del huerto como una trampa. Sino que Dios puso en el hombre la libertad de escoger entre el bien y el mal. A eso le llamamos libre albedrío. Qué maravilloso, ¿verdad, mi amado hermano? Libre albedrío. Libertad para decidir. Libertad para accionar. Libertad para hacer. Déjeme decirle que era una vida completamente de gozo y libertad. Pero dice que la serpiente era uno de los animales más astutos que los demás. A este, el enemigo número uno, tanto de Dios como de nuestras almas, usó para poder poner la prueba, la confianza y la obediencia de aquella pareja. Se acerca al ser más accesible, se acerca a la mujer y con una pregunta sutil hace que la mujer vacile en su respuesta. La serpiente comienza con una mentira y le dice con que Dios les dijo, en ningún momento Dios había dicho que no comieran de los árboles. La mujer era consciente de ello, pero la serpiente buscó, o sea, Satanás, Buscó un medio, una forma de poder atraer a la mujer su atención. Alguien decía que para poder entablar un buen diálogo se necesita un buen exorcio. Y déjeme decirle, Satanás usó un buen exorcio para llamar la atención de aquella mujer. Porque ¿Qué más podía anhelar la mujer en un huerto creado con un propósito? En un huerto donde de todo había para que ellos disfrutasen. ¿Qué más podía desear? ¿Qué más podía anhelar? Pues lo tenía todo. No tenía necesidad de ambicionar una cosa más, pero la serpiente sabía que una trampa como esta podía hacer que la mujer abriera su corazón y comenzara a dudar de Dios, comenzara ahí en ese momento a tener un encuentro en su mente en, con, eh, en contra de la voluntad de Dios. Y sabe, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. La mujer le responde y le dice, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, solamente del árbol. Voy a parafrasearlo que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él. Aquí estaba la verdad que Dios le había dicho. La mujer le agrega, ni le tocaréis. Ahí comienza el problema. Yo estaba pensando, ¿por qué? Satanás no fue al hombre primero. ¿Por qué Satanás buscó a la mujer? Primero por lo accesible. Segundo, dado que siempre una mujer es más dado a poder entablar un diálogo en cualquier momento. Pero luego hay algo que también tenemos que entender. Satanás sabía que la mujer quizás estaba poco informado, le faltaba un poco de preparación en cuanto a las ordenanzas de Dios. Es por eso que yo digo que una vida que no tome en cuenta la palabra de Dios es una vida que está totalmente desarmado contra las huestes del enemigo. Recuerde mi amado, la bendita palabra es la espada con que el cristiano debe pelear la buena batalla de la fe. Cuando Satanás se acerca a Jesús, Jesús lo reprende, Jesús rechaza todo aquello por medio de la palabra. Pero sabe que Satanás también usa la palabra misma para poder desviar la atención. Lo usa con un propósito engañoso. Pero déjeme decirle, hermano amado y amigo querido, ese es el problema más grave del hombre. Escoger aquello que atrae nuestra atención. Escoger aquello que se ve perfecto a los ojos. Escoger aquello que parece atractivo y que va a resultar para bien de nuestra vida. El problema más grave del hombre no son las finanzas. No son los problemas políticos o sociológicos que se viven. El problema más grave del hombre es el pecado de la desobediencia. Es el pecado que ha destruido la humanidad, está destruyendo la humanidad y seguirá destruyendo mientras nuestro corazón no se vuelve al Dios que nos creó y nos hizo a su imagen. Dios hizo algo perfecto, una creación perfecta, una creación que recibe la misma certificación de Dios. La Biblia dice que vio Dios que lo que había hecho era bueno. Y bueno, en gran manera. Eso certifica que la creación y el lugar donde Adán y Eva eran residentes y habían sido instalados era tan perfecto como tan perfecto era el hombre y su mujer. De no ser... que la mujer abre su corazón para el pecado, de no ser que el hombre abra su corazón al pecado, las cosas serían diferentes. Pero déjeme decirle, mi amado hermano, lo que más interesa aquí es que cuando Dios da una orden, no lo hace como un egoísta. Con el respeto que Dios se merece. Lo hace porque ama su criatura. Lo hace porque ama al ser humano. Él no quiere la muerte del impío, dice su bendita palabra. Es el hombre el que escoge su destino. El que forja su destino, dado la libertad que hay en cada uno. Usted, yo y todos los seres humanos tenemos esa libertad. Tenemos la bendición de poder decidir por nosotros lo que nosotros deseamos. Si usted quiere vida eterna, escoge obedecer a Dios. Si usted no quiere vida eterna y quiere darle rienda suelta a sus emociones, escoge desobedecer a Dios. Y eso es todo. Pero está en su libertad. Está en usted, no en Dios. Alguien me dijo, pastor, no puedo entender a Dios. Y yo le dije, pues nadie es capaz de comprender lo que Dios es. Solo creemos lo que Dios es. Porque comprender a Dios sería eh, intentar hacer lo que no nos conviene a nosotros. Pero sabe, y me dice, que yo no puedo percibir en mi mente, porque la lógica no me lo permite, que Dios primero hace al hombre y luego... Ahora tiene un problema el hombre con él, luego vienen los castigos, luego viene la reprensión y le digo, la reprensión que Dios hace al hombre no es de parte de Dios solamente, es nuestra parte, lo hemos provocado. Y entonces vino a mi mente esta ilustración. Yo le decía a este, a este varón: ¿En su casa tiene usted normas? ¿Hay establecido alguna disciplina que usted haya impuesto en su familia? Y me dice: Claro que sí. Ok, le dije. Supóngase que usted viajó a algún país, compró un bonito recuerdo y ese recuerdo es de cristal. Lo pone en la mesita ya sea en, en la sala de visitas o en cualquier otra parte donde lo pueda lucir pero tiene de casualidad un niño pequeño que no entiende el valor de esa de esa pieza que no sabe lo que le costó a usted usted viene y le dice hijo te quiero decir que tengas cuidado con ese jarro o con esa vasija, no lo vayas a romper porque cuesta mucho dinero. Y yo le decía al amigo, dígame usted, ¿entendió su niño lo que usted le dijo? Yo creo que sí. Ahora, ¿qué va a hacer si un día este niño se acerca a esa vasija? Y en su curiosidad lo toma, y en ese momento tiene un descuido y lo rompe. Usted viene y va a decirle: Ay, ah, hijo, lo que te recomendé no lo cumpliste, pero te felicito porque rompiste el, el jarrón, porque rompiste la pieza que yo compré. ¿Verdad que no hace eso usted? Ninguno de nosotros. Si ya hicimos un trato con nuestros hijos, tenemos que cumplir y decir: Yo te lo advertí. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. Dios dice: Yo les he advertido a ustedes. Le estoy dando la oportunidad para que solucionen ese problema. Para que se vuelvan a mí y yo me pueda volver a ustedes. Mi amado, yo le decía que Dios creó al mundo perfecto. En el hebreo la, la palabra serpiente es Nahash y se traduce un ser que brilla, se traduce como serpiente o dragón. Por lo que la Biblia dice, podemos deducir que era un animal que caminaba, no se arrastraba. Comenzó a arrastrarse después que Dios reprueba las acciones, reprueba la actitud de este, de este ser. Mi amado, hay problema para, para cada uno de nosotros, sí hay. Pero ¿hay solución? Hay solución. ¿Al problema más grave? Sí, al problema más grave. Se llama Jesucristo el Hijo de Dios. Él es la solución a tu problema de pecado. Él es la solución a la necesidad más grande del ser humano. La necesidad más grande del ser humano no es sanar de un cáncer, de una diabetes o cualquier otra enfermedad terminal. Esa no es la necesidad más grande. La necesidad más grande es volvernos a la comunión con nuestro Padre. Mi amado, aquella mujer vio que aquel árbol era atractivo. Nadie rechazaría el pecado si el pecado tuviera eh, una atracción monstruosa. Si el pecado se viera ante los ojos de cada uno de nosotros. Desagradable. Nadie sería atraído. La mujer fue atraído porque el árbol parecía agradable. Tomó del fruto. No fue la serpiente. No fue Satanás. La mujer con su libertad tomó del fruto. Comió del fruto. Y dio a su marido también. Mi amado. La necesidad más grande. Es que usted se vuelva a Dios. La necesidad más grande es que yo me vuelva a Dios de todo corazón. Volvámonos a Dios y Dios traerá paz a nuestra vida, traerá gozo a nuestra vida, traerá esa verdadera libertad que tanto necesitamos vivir en este tiempo. Y los problemas coyunturales serán solucionados cuando Dios habite y mora en nuestro corazón. Espero que Dios le bendiga en esta gloriosa mañana y si Dios nos lo permite, será el próximo domingo que estaremos dando el seguimiento de esta enseñanza. Por hoy solo invito para que cerremos esta meditación con palabras breves de oración. Padre bueno y santo, gracias por permitirnos compartir esta palabra con muchos hermanos que nos están sintonizando en esta hora de la mañana en diferentes lugares, diferentes aldeas, los diferentes departamentos, municipios de nuestra Guatemala. Y aún fuera de Guatemala, Señor amado, por medio de las redes sociales, te alabamos por ellos. Bendiga cada vida, Señor, y que cada uno de nosotros nos volvamos a ti y podamos solucionar ese problema grave que se llama pecado en nosotros. Gracias mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Esperamos que este espacio de enseñanza bíblica haya sido de bendición a su crecimiento espiritual. Este programa es una producción de Canal 27, Predicamos la Verdad.